llamo? Celia Trinidad Pérez Mirón. Tengo 95 años cumplidos y nací en La Habana. Y me crié en La Habana, aunque en Cuba viví en varias provincias, porque viví en la provincia de Villa Clara y viví en la provincia de Pinar del Río. La infancia mía fue una infancia. Yo fui huérfana de madre desde el que tenía 3 años. Me crió mi abuela y mis tías. A ellas les debo todo lo que soy porque ellas dedicaron su vida a mi educación. Déjame decirte que Luciano Martínez fue mi profesor, fue profesor mío. ¿Sabes quién era Luciano Martínez? El papá de Rubén Martínez Villena. Un gran profesor. Pero ¿sabes quién fue el profesor mío? Que también lo recuerdo muy bien en la normal. ¿Sabes quién? Juan Marinero. Bueno, la vocación de enseñar me viene fundamentalmente de mi maestra de sexto grado. Fue la que más influyó, porque era una maestra completa. María Teresa Fernández era una verdadera educadora. Nos transmitía los valores que ella tenía. Nosotros la queríamos mucho, a tal extremo que todas las niñas de su aula la imitábamos. Así era María Luisa, así era Mitalia Alemán, así era, que fueron maestras también. Así que, claro, fue la influencia de ella sobre sus alumnas, que todas tratamos después de imitarla. La primera vez que yo entré al aula de dar a una clase, que no fue en un aula, fue en un aula, pero no fue en una escuela primaria ni en una escuela secundaria, fue en la misma escuela normal. Cuando yo me gradué, en la normal, en aquella época era muy, fue en el año 44. Era muy difícil. Había que sustituir. No había, había maestros en ejercicio con aulas en propiedad. Y nosotros que nos graduamos, que no teníamos aulas en propiedad, éramos maestros sustitutos. Íbamos a la Junta de Educación, que había el programa, era municipio, era junta. Nos sentábamos allí todas las mañanas. Si un maestro no iba a dar clases, entonces solicitaba a un sustituto. Entonces, en dependencia de los maestros que faltaran, aquí trabajando. Clases yo he impartido en Cuba, en otros lugares del mundo, no tanto como alumnos, sino como un maestro que me gusta mucho trabajar con maestros. Mucho trabajar con el personal que dirige la educación, porque es el que puede hacer que el maestro que esté en el aula haga lo que tiene que hacer, aplique todos los criterios pedagógicos que sean correctos. En Santo Tomé y Príncipe trabajé con los profesores, trabajé con personal de dirección y en Angola también. Yo estuve 4 años en Santo Tomé y Príncipe. Estuve dirigiendo un poco el cambio, el traslado de una educación tradicional para un concepto más moderno de la educación. Cuando tú trabajas así, tú ves los distintos criterios pedagógicos que hay en cada región. Una de las cosas que yo pude constatar es que algunas veces en educación se ve más el contenido que la pedagogía. ¿Entiendes? Una cosa es el contenido que te enseñas, pero otra cosa es cómo lo enseñas. Que es más, siempre le digo a los maestros que si ellos tienen que sacrificar una lógica, que sacrifiquen la lógica del contenido y le den prioridad a la lógica de la pedagogía. Porque es la pedagogía la que le da al maestro la facultad de poner en manos del niño el camino para aprender, para que él aprenda por su propia experiencia. Siempre la pedagogía es lo fundamental en un maestro. Un maestro se puede equivocar un zapatero,
porque la remesa de zapatos que él hace después la vende más barato. Se puede equivocar un panadero, porque ese día el pan le salió mal, pero al otro día le sale bien. Pero no se puede equivocar un maestro, porque el maestro que se equivoca mata al alumno. No es médico y lo manda al cementerio, no, lo mata en vida, porque no lo educa, y si no lo educa, está muerto en vida. El maestro siempre tiene que tratar de enseñar, de que lo que caiga bajo sus manos, eso salga con una forma buena, correcta. No se, el maestro no se puede equivocar. Y siempre tiene él que ser el modelo para que el niño quiera imitarlo, como yo imito a mi maestra todavía. El magisterio es una carrera que hay que sentir. Si tú no lo sientes, no seas maestro. Porque el futuro del país está en las manos de los maestros, de primaria hasta la universidad. ¿Entiendes? Es el futuro. Imagínate, la razón de ser de los maestros son los niños. Entonces, en todo tiempo, el maestro tiene que ser el maestro.